¿Qué pasa, pañaos? Mirad, aquí tengo estas tablas de palé que están hechas polvo porque han estado muchos años a la intemperie, entonces están muy desgastadas. Pero quiero ver que se puede hacer cosas con ellas, aunque estén fatal. Así que, venga, al lío. Lo primero que vamos a hacer es lijarlas bien lijaditas para quitar pues toda la madera que está hecha polvo y dejarla lo más aseada posible. Lo suyo sería una regruesadora, pero como no tenemos, pues vamos a tirar mano de lija. Una vez ya hemos lijado todo, pues es cuestión de empezar a cortar todas las tablas a las diferentes medidas que nos hacen falta. Y el siguiente paso es encolar las tablas. Vamos a poner dos por cada pared que vamos a hacer en este mueblecito. Entonces vamos a encolar dos en este lado, luego dos en el otro y juntaremos cuatro, aunque no se peguen las cuatro, sino que serán dos y dos. Tanto para las paredes del mueblecito como para las estanterías que vamos a utilizar. Y para evitar que se nos combe ahora que hemos apretado bien fuerte, pues vamos a ponerle peso aquí arriba para que se quede bien recta la madera. Ahora que ya tenemos todas las tablas bien encoladas, pues llegó el momento de empezar a montar. Empezaremos por la estructura de fuera y luego iremos poniendo las estantes. Aunque no me veáis, estoy poniendo cola en todos los sitios.
Ahora le vamos a dar una mano de aceite de teca. Así la madera esta que está la pobre tan hecha polvo, pues la vamos a nutrir y también de paso proteger. Y el último paso es cortarle una trasera. Una vez ya la pongamos con los clavos, pues solo nos faltará indicar con los números del grano de cada lija que vamos a poner y poder colgarlo en nuestro panel francés.